Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y el doctor Demetrio Cortés Ortega. Estamos en el año de la Constitución, en la celebración del primer centenario de esta Carta Fundamental, y no hay mejor cuadro ni mejor referencia que hoy hablarles de los derechos familiares constitucionales en estos 100 años. Para ello, voy a darle la bienvenida al doctor Juan Luis González Alcántara. Muchas gracias, Juanito, muchas gracias, como gusto, siempre, por estar con nosotros. Demetrio, igualmente, doctor, por tu muchas tiempo, gracias. Tu sabiduría, tus conocimientos. Y a ustedes, mi agradecimiento por permitirnos llegar a su hogar para hablarles hoy de lo que son los derechos constitucionales familiares. Sería bueno, Juanito, que nos hablaras de este primer antecedente del patrimonio familiar, de lo que allá en el año 1917 consideró Carranza y sus abogados constitucionalistas, que pone las bases de este primer instituto, de esta primera circunstancia, para apoyar económicamente a la familia. Y debemos de entender cuáles eran las circunstancias por las que estaba atravesando el México de nosotros, en donde la situación económica era desastrosa, había muchos problemas, las empresas se habían quebrado, la situación de la tierra era totalmente anárquica. Y bueno, las familias necesitaban un techo en donde vivir. Siempre hemos visto que desde la prehistoria el hombre busca un lugar en donde sobrevivir y en donde vivir. Entonces, la gente cercana al propio Carranza considera que la situación en la que están viviendo los campesinos del sur del país, del centro del país y del norte del país, pues no viven en condiciones adecuadas como para poder establecer una relación de tipo familiar afectiva. Y bueno, el presidente Carranza considera que es necesario proteger un patrimonio de la familia, darles una casa, una parcela cultivable a las familias, arraigarlos a ese lugar y sobre todo tener la posibilidad de que ese patrimonio de familia pudiera tener una situación jurídica muy especial, como que no pudiera ser enajenado, es decir, no después de una borrachera del padre de familia vendiera el bien, o pudiera ser embargado por deudas como las que habíamos visto que durante toda la época colonial se hace extensiva en la primera época de la independencia. Los padres heredaban a los hijos las deudas y los hijos tenían que trabajar en las haciendas durante muchos años y eran parte de un número y de una situación económica desastrosa. Entonces, el proteger a una familia con esa parcela cultivable, con esa vivienda en las zonas urbanas, le permitiría a la familia establecerse y tener un lugar en donde vivir como familia, como tal, sin la amenaza de ser lanzados y ser corridos en términos generales. La Constitución nuestra establece la obligación claramente que los patrones, los empresarios, los industriales deberán de proporcionarle una vivienda a los trabajadores. Esa vivienda podemos ver todavía cuando visitamos ciertas ciudades de la República, como en el caso concreto de Puebla, en donde vemos toda esa avenida de Antuniano, que fue un gran textilero, pues que tenía a los trabajadores viviendo junto a la fábrica, pero por muchas razones. Con ese modelo que se había difundido en el mundo entero de Roberto Owen, de las sociedades cooperativas, y de que los trabajadores pudieran vivir cerca de los centros de trabajo, que los niños pudieran ir a la escuela, se decía que eso le daba tranquilidad al trabajador y sobre todo le permitía sobrevivir. Nuestra Constitución, si bien establece la obligación de los empresarios de darles vivienda a los trabajadores, no dice de quién es la vivienda, y por razones lógicas la vivienda es de la empresa, es de la mina, es de la industria, no es del trabajador, que es muy diferente a la protección que se otorga cuando se otorga un patrimonio familiar, que ese sí es de la familia, independientemente de que el trabajador sufriera un accidente fatal en una mina, en una propia industria, sufriera las consecuencias de esa desgracia que podía acabar con él en su trabajo. No, es importante, Demetrio, ¿sí? Porque como bien lo dice el doctor González, esta figura que aparece en la Constitución de 1917, en el 123, se mantiene durante estos 100 años, y valdría la pena que te escucháramos concretamente de transcurren estos 100 años,
y cómo llega esta figura al Código Civil de la Ciudad de México en el siglo XXI, que precisamente en otro programa narrabas un caso concreto el que ustedes resolvieron con el patrimonio familiar, pero que nos dijeras exactamente hoy en el, la Constitución, en el Código Civil de la Ciudad de México, y seguramente estará, espero, en la Constitución de la Ciudad de México, este patrimonio familiar, ¿en qué consiste? Ya, como lo que decía el doctor González, de que ya es propiedad de la familia, y si esto es realmente cierto, ya en el Código Civil de la Ciudad de México. No lo es en las demás entidades, pero en la Ciudad de México, ¿cómo está? Sí, en la Ciudad de México la protección que da la ley, aquí el Código Civil, a la familia es el que cualquiera de los miembros de la familia y esté el inmueble a nombre del papá, de la mamá o de alguno de los miembros de la familia, cualquiera de ellos, incluso el Ministerio Público, puede pedir que se constituya el patrimonio de familia. Desde luego con algunos requisitos que hay que ver, que la familia esté domiciliada en el Distrito Federal, que el inmueble esté en el Distrito Federal, que la cantidad no rebase, el valor del inmueble no rebase 10,650 veces el salario mínimo, ahorita en este momento ha venido aumentando, y si se cumplen estos requisitos, entonces sí, ese inmueble, que en principio estaba a nombre de una sola persona, ahora sí pasa a ser de toda la familia. Y cuando ya la familia no necesite ese inmueble, o todos sus miembros estén con la suficiencia de poderse proveer de sus alimentos, puede liquidarse ese patrimonio y todos los miembros que constituyeron la familia son en realidad una cuestión así como de parecida a la copropiedad. Son copropietarios y todos tienen derecho al inmueble. Frente a esto, obviamente hay personas que fundamentalmente por ignorancia, vamos a decir no por mala fe, afirman que esto no es cierto. Bueno, aquí está. Primero, el fundamento constitucional de hace 100 años en la propia Constitución, cómo se mantiene, e incluso esto sigue en el 123 y en el 27, las bases de este patrimonio familiar, y como ya lo dijo el doctor Cortés, esto es una realidad en la Ciudad de México. Pero ahora vamos, doctor González, a otra cuestión más importante. Vamos a dar un salto hasta 1973, en diciembre, cuando Luis Echeverría emite un decreto para adicionar el artículo 4 constitucional. Sería bueno que la gente sepa con toda amplitud y conocimiento cómo, con base en esto y en la Constitución, por eso llamamos derechos familiares constitucionales, está este artículo 4 que creo valdría la pena decirle a la distinguida teleaudiencia qué contiene, cómo por primera vez en una Constitución se introduce una norma de este nivel. Y no debemos olvidar, sobre todo ahora que estamos en los 100 años, que la Constitución de 1917, que se hizo para 15 millones de habitantes, ha sido reformada 688 veces, ha sido modificada porque el país es otro, porque tenemos un país a 100 años distinto, y qué bueno que la ley se va modificando. Nosotros tres no somos constitucionalistas, somos juristas. Sabemos un poco de civil, un poco de derecho familiar, y vamos a hacer la tarea estudiando. Pero en este caso concreto, el artículo 4 tiene tantos derechos familiares de los que nos va a hablar ahora el doctor González. Claro que sí. Es bien interesante en términos generales qué sucedían en los años 70. Nosotros tenemos una revolución, el mundo se divide en primer mundo, segundo mundo, el tercer mundo. Se hacen una serie de encuentros a nivel internacional que patrocina el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, a través de su secretario Mario Moya Palencia, convoca a los intelectuales de todo el mundo y de México en particular a revisar cuál es la situación de la familia. Hay que ver esas memorias de aquella época, 4 o 5 tomos, en donde se plantea el problema de qué estamos haciendo por la familia. Si bien debemos de entender de que la Constitución no se enfoca a defender a la familia, porque había una ley de relaciones familiares que había sido aprobada,
en términos generales se hace necesaria esa adecuación de la que usted habla, de que es necesarísima ya en los años 70. La sociedad había cambiado, México era otro, había habido disturbios estudiantiles, había habido crisis en cuanto a la legitimidad de las autoridades y el gobierno, con una gran visión, creo yo, empieza a canalizar su preocupación para dejar una legislación adecuada que hasta la fecha nos rige. Y el artículo cuarto empieza con esa afirmación: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Es una tesis fundamental, esa igualdad que no habíamos visto nosotros en nuestras leyes, porque siempre se colocaba a la mujer en un plano de inferioridad y no se le había reconocido en términos generales esa igualdad que podía la mujer y el hombre ser iguales. Déjame interrumpirte para ahondar en eso. Cuando lo que dice el doctor González, 16 años antes le habían dado apenas el voto a la mujer. El voto en las elecciones federales. Entonces, Juanito, aquí es muy importante, por lo que tú señalas, que se incide ya en la propia Constitución a establecer con esa jerarquía la igualdad. Claro, porque ¿qué pasaba? Cuando en estados como Yucatán se da el voto a la mujer en los años 20 y vienen ciertos intentos, hay que recordar que a nivel local sí podían votar las mujeres en elecciones locales, no federales, se decía que las mujeres iban a ser manipuladas por un sector, principalmente por la iglesia, que les iba a decir por quién votar. Y entonces, durante el gobierno de Miguel Alemán, que reconoce el voto en los estados, en las elecciones locales, se pospone para que sea el nuevo presidente, y es Ruiz Cortines a quien le toca, darle el voto en las elecciones federales y en la elección del presidente de la República. ¿Qué era lo que se pensaba? Que la mujer le iba a preguntar a su marido, a su pareja, a su... ¿Por quién votar? Por quién votar, o él le iba a ordenar por quién votar. Y entonces decían, ¿para qué les damos el voto a las mujeres? Las mujeres están en una situación de inferioridad con relación a los hombres. La política es de hombres, no de mujeres. Esa cosa no es de viejas, decían concretamente. Y entonces vemos cómo el presidente Echeverría, que tenía una familia muy bien compuesta, en donde la mujer tenía un papel preponderante, yo lo recuerdo haberlo visitado muchas veces, siendo subsecretario de Gobernación, después secretario de Gobernación y después presidente de la República, pues cuando comían en familia, y yo era amigo de algunas hijas de él y de los hijos de él, pues veíamos que doña Esther, que era la mujer, pues era la que en su casa ella mandaba. Decía, en el país tú mandas, pero en mi casa las mujeres también mandamos. Y ella era la que decidía muchísimas cosas de la familia. Entonces, ella, realmente hay que reconocerle, empujó mucho esa posibilidad de que las mujeres ocuparan un lugar impresionantemente importante en la política de nuestro país. Bueno, yo creo que es muy importante este parteaguas, porque antes hablamos de 1917, de la primera ley sobre relaciones familiares que se separa legislativamente del Código Civil de 84. Esta primera ley que fue muy importante. Pero de 1917 a 1974, Echeverría lo hace, como lo acaba de señalar el doctor González, con una gran profundidad, porque algo fundamental, él era de una familia integrada. Tenía su esposa María Esther, tenían una, como ya lo dijo Juan González, una organización familiar que le preocupaba y que siempre, yo en lo personal, que tuve una relación con él cercana, me escuchaba esta preocupación, que creo justo es reconocer a estos tantos años que han pasado que Echeverría también fue un presidente legislador en favor de la familia. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir con esta parte tan importante.
Bueno, ya vieron ustedes qué interesante se va a poner esta cuestión sobre el derecho familiar constitucional. Y ahora le voy a pedir al doctor Demetrio Cortés que nos haga favor de entrarle a esta cuestión tan importante, porque bien, ya el doctor González habló de Luis Echeverría, de Marister Echeverría, de lo que en ese tiempo se hacía y que era muy importante, porque se hablaba de normas constitucionales de derecho familiar. Pero esto, doctor Cortés, cuando ya desemboca, por ejemplo, en 71, con estos primeros 6 juzgados familiares, en 73, con las controversias de orden familiar, ¿en qué estamos? ¿Qué empieza a caminar en favor del derecho familiar? Bueno, en estos años, el desarrollo de la familia, la protección del núcleo en sí, el núcleo familiar, y sobre todo el mantener la familia, no tanto pensar en la disolución de la familia. La familia era la célula básica de la sociedad. Bueno, déjame que te voy a interrumpir. Al día. Acaba de resolver un colegiado, esta es una primicia para ustedes, y también va a ser para ustedes, han suprimido El año. Qué barbaridad. Ahora ya ni siquiera hay que esperarse un año para divorciarse con el divorcio incausado. Usted se casó hoy y se puede divorciar mañana. ¿Pero por qué mañana, doctor? Hoy mismo. Si yo me caso a las 8, a las 10 de la mañana y quiero divorciarme, ¿por qué limitarlo un día con esa lógica? Sí, es correcto. Y entonces esto es contra la familia. Y aquí estamos para defenderla. Y por eso somos críticos constructivos. Proponemos alternativas y es una desgracia que se acabe de aprobar recientemente quitar este requisito, pero a eso lo vamos a dedicar a otros programas. Te devuelvo la palabra, Romero. Sí, contrario a eso, precisamente en los años 70 lo que se buscaba era mantener la integración de la familia y por eso la dificultad para disolverla y por eso también el proceso de disolución del vínculo matrimonial, que primero habría que conciliar dos conciliaciones. El juez tenía la obligación de conciliar dos veces, de tratar de conciliar. Esto en los 70s, ¿no? En los 70s y prácticamente hasta antes de 2000. ¿Sí? El juez tenía la obligación de tratar de conciliarlos en dos audiencias y si no lograba. Yo diría hasta antes del 2008. Porque si no, le toca a Juanito, sí, que 2008. Fue el presidente del tribunal en el año 2000. Sí. Entonces, hasta el 2008. Y también le tocaría a claro. Martí Batres y todos. Y la realidad es que ustedes, claro, en su momento, hicieron cosas de importancia en favor de la familia. Yo podría decir en mi experiencia antes del 2008 que ya esa conciliación no era tan con tanta convicción del juzgador por mantener la familia. Era de mero trámite, porque el trámite estaba así, pero en los 70s, en los 80s, yo puedo imaginarme perfectamente que la idea era integrar, mantener a la familia como célula fundamental de la sociedad. Esa era la idea y ahora, desde luego, junto con la reforma del artículo 53 del Código Civil de julio pasado, del año pasado, que comentábamos ya también en su programa, en donde el matrimonio, para contraer matrimonio ya es mínimo de 18 años, lo cual me parece razonable y precisamente esto tiende o debe tender a mejorar la visión de los futuros consortes, porque no es lo mismo que se casen dos niños prácticamente antes de cumplir los 18, que no tienen la experiencia de la vida, la experiencia de saber qué es lo que realmente quieren. Ni la madurez biológica en los ovarios. Ni la madurez biológica, ni la madurez mental. Uh-huh. Entonces, creo que esto es un buen punto para formar familias más duraderas, que no se divorcien ya no, digamos, al día siguiente. El término promedio que estamos viendo nosotros en el tribunal son divorcios a los 5 años, ahorita. Es decir, se casan ahorita y en 5 años prácticamente del 70 al 80% están divorciados. Entonces, realmente es preocupante esta situación, pero habría que pensar también en otras cosas, ¿no? Si mantener el matrimonio sería sano para una sociedad o si es mejor la disolución,
con los problemas que ya hemos visto, desde luego, pero yo creo que las familias van a, y los hijos, los nuevos individuos que conformarán las nuevas sociedades, tendrán que irse adaptando a estas nuevas situaciones. Bueno, me gustaría, doctor, que regresáramos, porque es muy importante de lo que estamos hablando, estas reformas del cuarto constitucional, estas de Echeverría y de todo lo que sigue, porque si bien Echeverría pone en 1974 estas reformas, estamos viendo que llegamos hasta el año 2017 y ese artículo se sigue enriqueciendo, siguen habiendo más modificaciones de la vivienda, de los niños, etcétera. Claro, y es un cajón desastre en donde han metido muchas cuestiones, no nada más en el aspecto familiar. ¿Por qué han metido la parte correspondiente al medio ambiente, por ejemplo, a la parte, el la derecho vivienda. Al agua, el derecho a la vivienda? Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Pero no puedes dejar de reconocer que hay una preocupación. La familia. Familia, ¿no? Es la familia lo que está presente. La intención clara es la de la protección del núcleo familiar, darles el entorno que puedan vivir adecuadamente, los recursos y todo eso. Y desde luego que eso aterriza en las leyes, en los códigos civiles. Lo deja para otras áreas la parte de la vivienda. Nosotros vemos como el mismo presidente Echeverría crea el Infonavit, el fondo para la vivienda, que logra ser una de las formas en las cuales se esparce la riqueza inmobiliaria de este país, construyendo viviendas en condiciones bastante, bastante decorosas para las familias, ¿no? ¿Pero qué otros derechos familiares constitucionales vale la pena que menciones? El interés superior del menor, del cual hemos nosotros hablado, el respeto y la obligación de los ascendientes para con los menores, para con sus descendientes, para con sus hijos. El vigilar y la obligación del Estado de vigilar que se respeten los derechos de la niñez y desde luego el acceso a la cultura para todos los integrantes de ese núcleo familiar, y el Estado debe proporcionarle no solamente la cultura en el aspecto intelectual, sino la cultura física, los lugares de esparcimiento y todas esas cuestiones. Si analizamos las primeras unidades habitacionales del Infonavit cuando era director Jesús Silva Herzog, buscaban que hubiera centros deportivos, buscaba que hubiera áreas verdes, que hubiera la posibilidad de que hubiera lugares de encuentro de los habitantes de esos núcleos habitacionales, que era una visión muy distinta a la forma en que se están construyendo actualmente las viviendas, donde no hay nada de eso, ni siquiera las dimensiones. Si bien hay una política del Banco Mundial para presionar a México que las familias no tuvieran tantos hijos, y vemos que el diseño de las casas del Infonavit también se reducen de 3 a 2 habitaciones para que haya una para los padres y otra para los hijos, y hay una política muy, muy, muy clara, muy dirigida por McNamara, que era el director del Banco Mundial, que presiona al gobierno mexicano y dice, eso de que el número de hijos que quieras, no. Reduce tus tasas de natalidad o no te presto dinero o te hacemos esta manita de puerco, y hay una injerencia directa en los aspectos de la composición del núcleo familiar. Bueno, yo creo, doctor, que es muy importante estas acotaciones que haces tú de los derechos familiares constitucionales y que, Demetrio, esto, que es la Carta Magna, va a ser el fundamento. Tú has participado en esa forma muy importante para que en leyes secundarias, códigos familiares, todo esto que ha señalado el doctor González se empiece a desarrollar de una manera más amplia, porque ahí está el fundamento constitucional, claro, del derecho familiar. Después vamos a hablar de los derechos humanos y todo lo demás, la reforma de 2011, pero esta base de que da desde la época de Echeverría y siguen los gobiernos que es del siglo pasado, dando más aportaciones, si bien, como dice Juanito, hablan del derecho a la vivienda y meten otras cuestiones, no debemos olvidar que también la Constitución tiene que ser el crisol, tiene que ser el lugar donde podamos los mexicanos poner nuestros anhelos. Porque precisamente, ¿qué queremos? Por ejemplo, cuando hablamos de que no haya discriminación, es que ninguna persona discrimine por raza, por color,
por inclinación sexual, por condición social, porque queremos, ¿no? Ahí ponerle a la Constitución, y si bien las críticas son de que, bueno, ¿qué más le quieren poner a la Constitución? Bueno, ¿qué más le podemos poner? Porque, por ejemplo, alguien dice, ¿cómo la Constitución de Estados Unidos se ha reformado 30 veces y las de ustedes casi 700? Bueno, no podemos ni siquiera compararnos con Estados Unidos, sería una falla. Son dos sistemas jurídicos diferentes. Pero no es una falla elemental, doctor, de que el método comparativo exige, para empezar, como primera regla, que sean semejantes. Claro. ¿Cómo podemos comparar a México con Estados Unidos? Pero aquí, Demetrio, sería bueno que nos metieras a estas cuestiones de los 8 códigos familiares que ya hay en el país como leyes secundarias, haciéndose eco de esto. ¿Qué es lo que nos podrías decir? Bueno, que en la Constitución se marca la gran importancia que en sí tiene el derecho familiar, para empezar. Y sobre todo, porque el derecho familiar regula a la familia. Digo, y sea la familia tradicional... A las familias. O otro diferente vamos a decir tipo de plural, familia. ¿No? Exactamente. O otro tipo diferente de familia. Por ejemplo, ¿qué clases de familias? Pues las familias monoparentales, por ejemplo. O mononucleares. O homoparentales. O homoparentales. Del mismo sexo. Del mismo sexo. Tantos tipos de familia que puede haber, ni siquiera ya, digamos, como pareja sexual, sino también puede haber un que nos ha tocado a nosotros ver, un padre que se queda con sus hijos y viene y se va con la mamá. O una mujer por inseminación artificial. O una mujer por... ¿sí? Sin siquiera pareja, con una inseminación heteróloga. Y ella sola que no sepa ni quién es el donante. Exacto. Y ella con su hijo, filiación, maternidad y familia, ¿no? Y constituye una familia. Pero el fundamento ha sido la Constitución. Desde luego, porque es la norma fundamental para nosotros y debe ser la fuente de inspiración para todos los legisladores del país. Entonces, no podemos pensar que la legislación de un Estado debe diferir totalmente de la legislación de otra entidad, porque finalmente somos mexicanos y es nuestra ley fundamental. Y este año, como usted lo señalaba acertadamente, será para celebrar realmente la Constitución, para revisarla, para establecer en qué hemos dejado de aplicar ciertas normas que nos sirven de inspiración. Es un catálogo a seguir, es un catálogo que fue producto de un movimiento revolucionario muy importante, de tendencias políticas muy fuertes, de encuentros, que nos ha mantenido unidos. Este es nuestro pacto que nos mantiene como Estado. Yo creo que es muy importante lo que han dicho los juristas que tengo el honor de que me acompañen, porque si bien, como dije antes, confesión de parte, relevo de prueba, no somos constitucionalistas, pero tenemos la sensibilidad del derecho familiar de las familias mexicanas. E imagínense ustedes, yendo un poco hacia el terreno de la constitucionalidad, ¿qué pasaría en este país si en este momento, lo hemos vivido ya con la Constitución de la Ciudad de México, 100 constituyentes, 100 diputados han dado un producto X que todavía está sujeto al juicio de la historia? Pero ¿qué pasaría en este momento, Juanito Demetrio, si se convocara un Congreso Constituyente Constitucional para una Constitución Federal y se aprobara, voy a una cuestión de imaginación, pero con una realidad que los va a sorprender, se aprobara una nueva Constitución para este país? Para empezar, las 32 constituciones locales habría que hacer las nuevas. Desde luego que sí. Para empezar, todo lo que sean las jurisprudencias de la Suprema Corte se convertirían en historia. Pasarían a ser parte de las épocas históricas. ¿Qué podríamos...? Las épocas históricas. ¿Ustedes creen, frente a esta reflexión tan simple, que es nada más decir, convoquen una nueva constitución porque el país necesita una nueva constitución? Para empezar sería un caos. Si queremos poner una nueva constitución, por ejemplo, copiamos la constitución gringa. No hay las ponemos la constitución gringa y todas las leyes secundarias. Adelante, porque seguramente quienes nos ven no comparten estas opiniones. Sobre todo, claro, hay quienes, con y sin conocerla, dicen, no, el país necesita una nueva constitución. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Qué pondríamos en esa nueva constitución? Primera pregunta, ¿qué pondríamos que no está ya? Por ejemplo, República Federal.
poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cambiaríamos la forma? Cámara de Diputados y Senadores. Sí. ¿Qué se pondría? No, realmente la Constitución es un ente vivo que se va modificando. No es un dogma de fe que viene de una inspiración divina, es producto del derecho, de los seres humanos. Que debemos de aceptar que ha habido muchas reformas. Quizás ha habido presidentes que han exagerado en su intención de plasmar todas sus ideas en la Constitución, y ante la desconfianza social por el derecho, por los aplicadores de la ley, por los jueces, por el Poder Judicial, pues quieren que todo quede en la Constitución, por lo menos para que podamos exhibirlos. Y eso ha hecho que el derecho constitucional mexicano sea cada día más complicado. Nosotros debemos de entender en qué circunstancias se produce esta Constitución. Carranza había convocado a modificar la Constitución del 57, a enmendarla. Eso es así, en la historia así es. Y de repente le salen con nuevas corrientes. Y el proyecto dice. Y el proyecto era el proyecto de reformas de la Constitución de 57. Y las nuevas corrientes se sienten presionadas y logran transar en un texto determinado. En el día de hoy no tenemos las condiciones para negociar un nuevo texto constitucional. Está tan dividida, tan fraccionada, tan polarizada la sociedad y desde luego los legisladores, que acabaríamos con un galimatías espantoso. Lo único que haríamos es perder el tiempo, perder los recursos, perdernos en una quimera que nos arrojaría a un gran abismo. Bueno, en su momento yo te voy a convocar, porque tú fuiste miembro de este denominado grupo 28 de los notables, que ese es el calificativo histórico, que fueron los responsables de hacer la Constitución. De hacer el borrador, pero negociar. Yo he escuchado en las crónicas que de lo que hicieron, y sobre todo la importancia tan importante que tuvo Manuel Granados como consejero jurídico, dicen, tú nos podrás corregir, que del 100% de lo que ustedes elaboraron, se aprobó el 90%. El 90% con un texto... Eso es bueno para ustedes, pues que fueron los notables, ¿no? Yo creo que si se aprueba el 90%, yo en lo personal no hubiera pensado que pasara más de la mitad, porque... pues de un grupo tan diverso y tan heterogéneo, multiforme, con intereses muy difusos, pues es difícil consensar un texto. Pero hubo esa coordinación que yo creo que hay que reconocerle a Porfirio Muñoz Ledo, una gran habilidad legislativa y sobre todo de cabildeo, de aceptar, y muchos tuvimos que ceder en cuestiones que no estábamos de acuerdo. Entonces le entiende uno, si la mayoría está de acuerdo, hay que respetar la posición de las mayorías, y nadie se enojó porque no pusieran los textos tal como nosotros los pusimos. Bueno, realmente vamos a regresar al buen camino del derecho familiar constitucional. ¿Qué otra cosa podrían decirnos antes de ir a la pausa? El derecho de los alimentos, que está plasmado en la Constitución, la decisión libre de cada pareja de tener hijos y el espaciamiento de los hijos, aun y cuando... desde luego con la recomendación de McNamara para que tengan una familia pequeña y toda la publicidad, no se podría plasmar eso en la Constitución, y resulta obvio, no, eso sería una obligación y tendríamos que estar como la Constitución china, que en un determinado momento prohíbe que tengan hijos menos de 25 años y más de uno. Entonces tendríamos que llegar a esas, no era el caso para México, llegar a ese extremo de poner una prohibición o un límite a los cónyuges para que tuvieran un determinado número de hijos. Pero sí, con la publicidad, con cuestiones alternas, programar o propiciar que la familia fuera pequeña, ¿no? Y tuvieran una mejor... La injerencia en los servicios de salud fue draconiana. La orientación para la... Todas las operaciones que realizaban. Ya tuviste dos hijos, ni uno más. Sí. Y las demandas tiempo después, ¿no? Y los escándalos, la liga de trompas. Sí. Y era una política de Estado, claramente, que las autoridades de salud lo niegan, pero eso era algo evidente que se hacía y se practicaba, porque había subsidios directamente para establecer ese tipo de controles natales, porque la preocupación era que la
economía mexicana crecía a un ritmo menor que el crecimiento demográfico y decían, bueno, es una carga con la que estamos avanzando. Independientemente de los aspectos religiosos, había aspectos económicos e intervencionistas de otras sociedades. Se hablaba precisamente del crecimiento exponencial geométrico y aritmético, ¿no? Sí, claro, todas las teorías de Malthus que nos iban a llevar a la ruina y todo eso. Bueno, realmente, como ustedes ven, está resultando muy interesante hablar del derecho familiar constitucional, todas estas diferentes penetraciones que ha tenido, las diferentes leyes que hay, y evidentemente falta mucho, mucho por hablar, por decir. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta tercera parte del programa. Gracias por sintonizarnos. Lo pongo al corriente si acaba de poner el canal judicial. Estamos hablando de los derechos familiares constitucionales. Tenemos el privilegio nuevamente que nos acompañe el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Derecho Civil y Derecho Familiar. E igualmente Demetrio Cortés Ortega, también profesor de nuestra institución máxima de educación superior, un funcionario de la Administración de Justicia muy importante, que día a día siguen construyendo y siguen dando nuevas soluciones a la problemática del derecho familiar. Igualmente, le recuerdo a usted que puede este programa verlo en diferentes medios masivos de comunicación. Para empezar, en esta tradición de Cablevisión 112, que ahora recibe ya el nombre de Easy. Igualmente el Sky 639, Dish 731, las repetidoras locales de televisión en la República. Igualmente por internet, ustedes pueden ver el canal Julián Huitrón Fuentevilla guión Derecho Familiar y sintonizar para ver los 280 programas o más que hemos realizado en las 8 temporadas que lleva este programa con diferentes maestros, investigadores, profesores de la universidad y de otras instituciones en las que, bueno, igualmente les comunico porque esto es día a día, ya llegamos la última información proporcionada por internet y YouTube, Google, llegamos a 88 países y en los últimos 15 meses que se estableció este canal, estos programas han sido vistos 1.631.000 horas. Gracias a usted, gracias a que nos permite llegar a su hogar, este programa es una realidad. Recuerde igualmente que me puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, llamar al 5639-2235, decirme a qué personas quiere usted ver, a qué personas quiere escuchar, de qué temas quiere que hablemos, y a ustedes que me escriben, les agradezco infinitamente hacerlo porque doy respuesta a estas interrogantes. Ya en unos días haré el próximo programa de consultoría jurídica, donde trataré todas estas cuestiones que ustedes me han planteado y en los casos que me permite lo diré al aire su nombre y en los que no, daremos simplemente una respuesta. En esta última parte le voy a pedir al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos dé algunas primicias, algunas cuestiones de las que él ha manejado en su calidad de administrador de justicia en derecho familiar, porque él es uno de los que más han batallado para que esto sea una realidad, aun cuando no hemos logrado todavía esta legislación familiar adjetiva y sustantiva para la Ciudad de México. Ya tenemos una nueva constitución. Yo hice alguna crítica a ella porque no veo, doctor González, un rubro que se llame derecho familiar para los derechos familiares de quienes habitamos la Ciudad de México, pero será otra historia. Creo que vale la pena regresar antes de llegar a la reforma del año 2011,
de los derechos humanos fundamentales y donde se ratifican nuevamente derechos familiares. ¿Qué más nos puedes decir de este tema? Una de las preocupaciones fundamentales de los redactores de la Constitución, del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, fue el ser humano, la persona, desde luego. Respetar su entorno, respetar los espacios públicos. ¿Pero y la familia? Y no la vieron como una cuestión de una preocupación. Dijeron, si estamos protegiendo al ser humano, estamos pensando en los niños, en los adultos mayores, Pero tú lo sabes, y lo sabes bien, porque tú eres un jurista y eres un intelectual de esta materia. Una cosa es el ser humano es y otra omisión, es la familia. Es una omisión. Es una omisión, definitivamente. Es una omisión. Básicamente, yo siento que la preocupación que había era los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, etc. Y no el concepto de familia, porque no fue una cuestión que se pensó que ya estaba en el Código Civil, y las reformas no entraron en ese debate. Bueno, preocupaba más el garantizar el derecho a la vida del ser humano y el ver la prohibición del aborto, que fue materia de la discusión ya con el constituyente, que el pensar en la protección de la familia y en ciertas instituciones. Nada más que aquí te voy a hacer esta crítica constructiva, porque tú fuiste del grupo de los notables. Has pronunciado una palabra casi sacramental: derecho a la vida. Derecho a la vida, cuando la reforma del año 2011, el segundo párrafo del artículo 29 constitucional, establece por primera vez en la Constitución el derecho humano a la vida, que no estaba. No era más decir, bueno, ahí está. No. El segundo párrafo dice derecho a la vida, que se tiene que proteger desde que está en el seno materno. Y en la Ciudad de México permite el aborto, la interrupción del embarazo antes de las 13 12 semanas. Y la Constitución de la Ciudad de México dice, ratifica eso. ¿Dónde está la protección al derecho a la vida? Bueno, es un concepto diferente. La discusión que se dio en la Asamblea Legislativa era que querían que se pusiera textualmente en la Constitución ese concepto, y se omitió. Y querían, pues, un sector muy grande, el prohibir el aborto. Eran posiciones de los representantes de los grupos políticos electos. Pero, doctor, si no es de prohibir el aborto, Demetrio, tú, en tu carácter de jurista, intelectual, litigante, hacedor de la ley, aplicador de ella, ¿cómo resolverías el caso que se te planteara de la joven que antes de las 12 semanas, mayor de edad, no fue violada, quiere abortar en la Ciudad de México? Y el artículo 29 en la Constitución, la reforma del año 2011, la podemos leer si hubiera alguna duda de lo que dice, habla del derecho a la vida. Y entraran en conflicto, ¿cuál va a prevalecer? La constitucional, obviamente. Si la Constitución de la Ciudad de México no considera eso, Juanito, ¿va a ser objeto de una controversia constitucional que se va a resolver en favor de qué? De la Constitución General de la República, obviamente, jerarquía la constitucional. General de la República. Pero la Constitución del DF debe ser acorde o conforme a la Constitución, sí, claro, Federal, no puede ir en contra. Y en lo que no lo sea, por eso, y creo que hay, porque no les dio tiempo, no metieron el voto a los 16 años. Pero no se trataba, le voy a contar la historia original. Para conocer la primicia. Porque la gente habla sin haber visto. La propuesta era de que a los jóvenes se les permitiera la participación política en decisiones que afectaran las delegaciones. Que quieren cerrar un parque, que quieren hacer esto, que les permitieran a los jóvenes. Y el argumento principal fue, si el IFE, el Instituto Federal Electoral, organiza elecciones para niños, para que vayan aprendiendo y teniendo conciencia de su participación, porque no les permitíamos a los jóvenes participar en cuestiones de su demarcación. Y también se propuso que los extranjeros que tienen 30, 40, 50 años viviendo pudieran opinar de cuestiones políticas. Porque ese tipo de discriminación lo único que hace es que a la gente no le interese el aspecto político. Yo creo que los jóvenes tienen el derecho, en una sociedad como la nuestra, que será mayoritariamente de jóvenes, a iniciarse en la participación. No será, ¿sí? Pero ¿por qué
mejor nos reducen la edad para votar en la Constitución General de la República a 16. Porque tienen miedo de que esos jóvenes sean manipulados y utilizados políticamente. Ahora, hay que recordar, en los años 40 y en los años 50 se crea en México el INJUVE, que viene siendo las juventudes de los partidos políticos copiando los modelos y los esquemas del nacionalsocialismo y principalmente el fascismo italiano. Y el temor a que se repitiera una cuestión así en las huestes de algunos partidos políticos les hizo decir, no, los jóvenes jamás les permitiremos, como si fueran incapaces de pensar. No entendemos que un joven ahora, a los 16 años, tiene mayor información y mayor conciencia de lo que quiere para su ciudad que un hombre de 40, 50, 60, 70, 80 años, al que ya no le interesa nada porque está asqueado del sistema en que hemos manejado este país. Pues yo creo que darles una oportunidad de participar políticamente era mucho mejor que el decir, no, a los 18 años y en automático. Y se discutió, ¿eh? Y las posiciones en uno y en otro sentido se hicieron presentes, ¿no? Demetrio, ¿cómo podemos, dijo el doctor González, en algunas cuestiones de las delegaciones que tuvieran que ver con los jóvenes, vamos a decir, como ocurrió en el año 2006, y tú y yo lo vivimos muy cerca, cuando el comité, el INE de esa época, el Tribunal Electoral de esa época, cuando López Obrador había ganado las elecciones en el año 2006, dijeron, sí, hubo una participación de la iniciativa privada y del propio Fox, pero más fue tantito. Pero eso fue tantito para que 247 mil votos le quitaran a López Obrador lo que había ganado legítimamente. Porque eso es indiscutible. ¿Sí? Eso no lo traigo a la mesa para ver qué opinan. Es un hecho que así ocurrió. Pero, ahora, si nuevamente llevamos la hipótesis de que tantito para los jóvenes a los 16 votar, viola la Constitución. Votar en esas cuestiones. Sí, Juanito, estamos en lo mismo. Nomás para esas, como dijeron aquellos una del 2006. Parte, ¿no? Nomás tantito, porque López Obrador sí es un peligro para el país. Y entonces, nomás tantito. No. No, yo, en lo personal, creo, sin ser constitucionalista, que hubiera sido un error gravísimo dar el voto a los 16 años. Pero no se pensaba dar el voto. Se pedía la participación, que permitir la participación y fomentar. O sea, la frase es no dar el voto, pero permitir que voten. Que voten en ciertas cuestiones. Por eso, digo, no dar el voto, pero permitir que voten. Bueno, yo estaba pensando que los alumnos en determinados momentos votan, ¿no? Por ejemplo, eligen en la prepa, en las planillas, grupo. Eligen jefes de grupos, presidente de la sociedad de alumnos. ¿Cómo les van a hacer? ¿Cómo quieren que les hagan el examen? Las fiestas, lo que sea, ¿no? ¿Hasta dónde se puede permitir o dejar que los que van a utilizar ciertos beneficios o ciertos servicios de la delegación, en este caso, puedan votar? Si les va a afectar a los niños, por ejemplo, que hagan o quiten un parque. ¿Cuántos parques han quitado en la Ciudad de México y han construido, como bien comentaba hace rato, antes al construir un condominio se pensaba en un mercado, en áreas verdes, en canchas de básquetbol, vialidades, de fútbol. Doctor, vialidades. Ahora no, al contrario, esas canchas que dejaron por ahí para deporte, ya vemos ahí, hay condominios, hay edificios, en cuántas me tocó a mí jugar y ahora ya no se puede, ya no hay espacios. Si acaso queda un plan seccional por ahí perdido, pero esto es la construcción en desorden, más sin orden, en desorden. Yo pondría un poco de orden, porque vamos ya a esta última parte. Muy bien. Juanito, ¿qué le podrías decir a la distinguida teleaudiencia respecto a estos derechos familiares constitucionales? Porque bueno, esperemos que podamos hacer la segunda parte del programa para entrar de lleno a esta reforma del año 2011, que ha sido fundamental en estas cuestiones. Casi hay pensadores que califican la reforma del año 2011, de junio de ese año, tan importante como la misma puesta en vigor de la Constitución. Claro. Pero eso creo que vale la pena dedicar un poco más de tiempo. Ahora ¿Qué comentaría? Sí. Que hay que entender que el gobierno federal
el constituyente federal no se ocupó de las cuestiones relacionadas con la familia en la amplitud que hubiéramos deseado, porque consideraba que era una materia reservada a las entidades. Esa es una primera aproximación. La segunda es que hay que entender que la sociedad de principios del siglo pasado era totalmente distinta de la nuestra, en donde los asuntos familiares se resolvían en familia y el Estado no participaba. El jefe de familia el que disponía, un poco el esquema romano, no te metas en mis asuntos porque es una cuestión privada. Poco a poco ha ido evolucionando, sabemos que hemos avanzado y que ahora el Estado participa, vigila, supervisa y para bien de la familia. Para bien de la familia, para bien de la protección familiar. Eso es lo que podríamos aprender y reconocer. Y que es un documento que tiene 100 años de vigencia, que hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que discutirlo y que no es para siempre, a diferencia de eso, la familia. Eso que dijo Juanito, voy a rescatar una frase de él. Hay que leerlo. Estudiarlo, comentarlo. Cuando menos léalo allá en su casa, claro. Y díganos cuál es su sentir. ¿Tú qué le dirías a la distinguida teleaudiencia y preparándonos para una segunda parte? Yo diría que todos deberíamos leer la norma fundamental. Aprenderla. Lo básico es lo más importante. Si no sabemos la Constitución... Conocerla, ¿no? Sí. Y respetarla, doctor. Ah, bueno. Bueno, desde ya luego. Es un lujo, pero por lo pronto... Leerla. ¿No? Leerla, sí, efectivamente. Bueno, como ven ustedes, siempre con la mejor intención y sobre todo con el propósito de llevarles a su hogar un poco más de información, de amenidad, de verdades jurídicas reales. No estamos inventando, no tenemos más interés que servirle a usted, a su familia, a los mexicanos, a quienes nos hacen el honor de recibirnos en su casa y reiterarles que el derecho familiar siempre está a su disposición, que nosotros en este programa lo que intentamos es darles a ustedes con lenguaje muy simple lo mejor de estas cuestiones a veces complicadas de la Constitución, del derecho familiar. Les agradecemos su presencia. Juanito, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Demetrio, gracias. Como gracias siempre. A usted, gracias. Como siempre. Y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Recuerde, lo mejor está por venir y en Derecho Familiar se ve y se vive día a día.